Pues veréis. Vengo un poco mosca con una estadística. Ocho estadísticas más raras. El otro día oí una estadística que dice que el 22% de la gente muere por fumar. Y eso es chungo, ¿no? Pero echando cuentas, dices, si el 22% de la gente muere por fumar, ¿por qué muere el 78% restante? Porque no fuma, pues. La verdad, sí, porque yo voy al médico y a mí me dice el médico, Jorge, por favor, 10 cigarros. Yo le digo, mira, yo no fumo, pero me lo estás pidiendo, por favor, habrá que intentarlo, ¿no? También escuché una que dice que, por lo visto, la mayoría de los accidentes de trenes tienen lugar en el último vagón. Tío, quita el último vagón. Es que claro, es clase turista, sí, es clase turista, pero ahí dentro viaja casi personas. Es que la estadística es una cosa muy rara, es una de las materias que te enseñan en el colegio que dice, ¿para esto vengo yo aquí? ¿Para qué? ¿Qué hace para que me enseñéis estas tonterías? Porque yo de pequeño pensaba que iba al colegio por culpa de los Reyes Magos. Sí, porque veréis, yo de pequeño para los Reyes Magos me pedí un divertrain. Y entonces yo, claro, lo vi en el salón y me dice mi padre, no, espérate, que esto es muy delicado, tengo que probarlo yo primero. Y empezaron a montarlo, a probar las baterías. Eran las 6 de la tarde y yo, papá, que quiero jugar con el divertrain. Espérate, que estamos probando. Eran las 12 de la noche y todavía no había tocado ni un ray. Y yo dando cabeza al papá, que quiero jugar con el... Coño, que tuve que aprovechar que se fue al baño para jugar con... Bueno, para jugarnos, para cargarme el divertrain. Que llegó mi padre, pero bueno, ¿qué has hecho con el divertrain? Y yo he hecho lo mismo que haces tú cuando hay huelga de Renfe. Y le digo, ¿tú qué haces? Y yo me cago en la Renfe. Digo, pues yo lo he hecho de verdad. Un mojón así, como un niño de 6 años. Claro, descarriló el tren. Por supuesto, los clips de Fonovic del último vagón murieron todos. Y entonces, claro, pues yo por eso pensaba que iba al colegio, porque digo, esto es un castigo, porque yo tenía una profesora, Doñana, que luego la han puesto un parque y toda la mujer. Y a esta mujer le encantaba el aliento. ¡Uf! Yo le calculo una halitosis grado 7 en la escala Richter. Sí, porque recuerdo que no hacía falta que la escuchase. Vamos, que ella salía de su casa y si el aire tiraba para el colegio, ya no íbamos sentando. Porque me acuerdo que decía, castigado al pasillo, y decía, no, castigado, no, liberado de aquí, por favor. Yo no sé si la basura la sacaba o si la comía. Era horrible. Luego, doña Rosario, yo no lo pasaba más por el cálculo, a mí el cálculo se me daba bien. Yo lo pasaba más porque doña Rosario te enseñaba cosas que no sirven para nada. Por ejemplo, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, señora, la V está con el palo de lado. ¿Para qué sirve una raíz cuadrada? Yo no sé, a lo mejor esto es para la tercera edad o algo, pero yo calculo que me habrá venido bien saber hacer la raíz cuadrada. Ninguna vez, tío. Es que no. Y luego, los problemas de matemáticas. Yo escuchaba problemas de matemáticas, ya me echaba a temblar porque yo, los problemas de matemáticas te hablan de otras personas que tú no conoces. Porque a lo mejor hay gente que dice, nada, a mí me da igual, pero yo no, porque además había un tal Pedrito que no había día que no le pasase algo. Yo le decía a la profesora, enséñeme usted una foto de este niño. Sí, porque yo lo veo al cabo de los años y digo, ¿te ha ido la vida mejor ya? Es que no había día que no le pasase algo. Si Pedrito sale de su casa
con una caja de 30 bombones. Digo, ¿le va a atropellar una moto? 30 bombones, bajo. Al llegar al colegio, su prima le quita 3 bombones. Yo le decía, la prima es una asquerosa. Porque a la prima no la pasó nada en el tiempo que llevo yo aquí, al primo. Un compañero le quita 4 bombones. Y volviendo para casa, pierde 6 bombones. Digo, ¿sí que lleva un día? Como para estar pendiente de los bombones. Pregunta. Y aquí así, ahí va. Al llegar a la casa, ¿cuántos bombones le quedé? Yo dije, pero si eso es lo de menos. Aquí es verdad, lo verdaderamente importante es dónde están los padres de ese niño. Porque los padres no aparecían nunca. No decía nunca a la profesora, si Pedrito sale de su casa con su madre, no, nunca. La asistencia social tiene que tomar carta en el asunto. Porque es una caja de 30 bombones, esto aquí debajo del brazo a montar. Yo soy el padre del niño, lo veo con la caja de 30 bombones. Y digo, ¿dónde vas con la caja de 30 bombones? ¿Dónde vas? Cógete los que más te gustan a ti, que te lo envuelve tu madre para acá, vas. Que luego la asquerosa tu prima te va a quitar 3 o 4. Porque yo soy el padre, a mí me viene con la caja medio vacía y muy fácil. Empieza a pescozón por hueco y me sale la cuenta. Pues, y luego también los problemas estos de cálculo. Tipo, si un tren sale de Madrid, dirección Toledo, a las 7:45, a 120 km por hora, y otro tren, Toledo, dirección Madrid, a las 7:30, a 110 km por hora, ¿en qué punto se encontrará? Y yo decía, pero si lo que hay que hacer es desarrollar el último vagón. ¡Oh! ¿Qué punto ni qué punto? Y mira, usted no me extraña que fuese Pedrito en unos trenes comiendo bombones. Por favor. Es que los problemas de este tipo no nos sirven para nada. Y luego, también me acuerdo, los días estos que te pasaba el día entero estudiando para el examen del día siguiente, y te llegaba el examen, y dice que lo tengo preparado, te llegaba el examen y te ponían una pregunta tonta y decía, ¿para esto he hecho yo esfuerzo? Pregunta. Isabel la Católica murió en... Pues murió en... ¡Firma! Parémonos a pensar. Si murió, rebosante de esas no estaba. Pues preguntas de ese tipo. Carlitos, dime 5 animales de África. Pues mira, 3 tigres y 2 leones, déjate. Bueno, me vaya a disculpar que he quedado con el hijo de mi profesora, Pedrito, para comer bombones y quiero llegar pronto que luego vienen las que no se suprimen y se los cometo. Bueno.